Amigos, la gente de Magneto Gamer me ha enviado esta silla que se parte de buena. Un increíble diseño en los colores que a mí me gusta, respetando mi setup. Los invito a que si quieren comprar la mejor silla del mercado a un precio recopado y accesible, visiten el primer link que van a encontrar en la descripción. Con el código SEBAS tenés un porcentaje increíble de descuento y la silla te va a llegar a la puerta de tu casa. No te olvides, visita el primer link, comprá la silla y empezá a tryhardearla en el juego que a vos más te gusta. Bienvenido amigos, nuevo capítulo de Evil Goncho. Después de mucho tiempo de vacaciones, los totis me han tenido muy ocupado en Twitch. Le estuvimos dándole con promedio de 1300, 1500 y 1400 y 1800 personas. Hemos llegado a tener en Twitch, si no me seguís en Twitch, amigo, yo te recomiendo que vengas, porque además de regalar sorteos, además de regalar iconos, además de regalar PCN Card y Totis, de la mano de eSport, ¿sí? La pasamos bien. Te invito, primera línea de la descripción, te invito a que vengas a mi Twitch, que es completamente gratuito y donde me ves todos los días. Amigos, retomando a esta aventura de modo carrera con el Virgoncho, quiero decirles que el Barcelona venía ganando, gustando y goleando. Estábamos a 11 puntos del Real Madrid y tenemos 3 fechas donde podemos perder y igualmente ser campeón. ¿Por qué? Y porque tenemos 11 puntos de ventaja y quedan solamente 8 partidos por jugar. El equipo está ready, el equipo tiene que salir a cancha frente a la Real Sociedad. Equipo renovadísimo. Vamos a salir a cancha, primer partido de liga, a encaminarla. Simulación rápida, Real Sociedad, muchos pibes por acá. Te pido Barcelona, hay que ganar 1-1. No sé por qué me pone global 1-4 porque es un partido de liga. Estoy caliente. Quería haber ganado. Pero metimos muchos pibes y Messi va a llegar descansado a los demás partidos. No hay problema. Amigos, miren lo que se viene. Se viene Copa Champions League. Estos son los equipos que lo van a poder ganar. Entre los que estamos, tenemos la llave bastante encaminada. Atención con el PSG, que está quedando afuera con el Marsella. Nada más y nada menos. Lazio, Dortmund la viene ganando. City la viene perdiendo con el Atlético de Madrid. Habrá que ver quiénes son los que avanzan. Por lo pronto, nosotros tenemos este cruce frente al Bayern Múnich, en el que hay que mantener la distancia de 3 goles a favor para seguir avanzando la semifinal. Estamos más que ready para ir a Múnich, ganar, gustar y traernos la llave de la semifinal. Te pido, por favor, Barcelona, no me aflojes. Vamos, equipo, vamos, ¿eh? Visitante, un golcito y liquidamos la serie. 0-3 a nuestro favor. Están obligados a convertir mínimo 3 goles. Pero nosotros, convirtiendo 1, para mí, cerramos la llave. Un gol. Te pido un gol, hermano. ¡Te pido un gol, Fati! ¡Te pido un gol, Fati! ¡Claro, nene! ¡Claro, nene! ¡Liquidado! ¡Liquidado como que me llamo el Virgoncho! ¡Ojo! ¡Aubameyang! ¡Aubameyang en el Bayern! ¡Es verdad! ¡Me había olvidado! Vamos a mantener la calma. No me gusta esta derrota, no me gusta. Quería ser campeón invicto. Es mentira, ya perdimos mi zona de grupo. Soy un boludo bárbaro. A ver. Y se terminó, hermano. Bayern Múnich, la venganza del famoso 8-1. La acabo de concretar. 4-2 global, 2-1, 1-2, mejor dicho, en Múnich. El equipo del Virgoncho pasa y por lo que veo PSG también avanza. 4-3 global, Barcelona 4-2 global, Dortmund 2-1 global y Atlético de Madrid eliminó al Manchester City. Amigos, ya estamos en semifinales. El equipo gana, avanza a semifinales, empiezan a llegar novedades acá. Lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo entre el Real Madrid y Pjanic, ¿por qué no? Muy altas las exigencias, bueno, que vayan a buscar otro mediocampista. Mientras tanto, yo no lo pienso vender, o sea, está todo bien, pero no lo pienso vender. El equipo está cansado, ¿por qué? Porque viene a jugar un lindo partido, tenemos un nuevo entrenamiento, los pibes siguen creciendo y esforzándote, subiendo la media, y el equipo se prepara
para una final de Copa de España digna de lo que debe tener el Barcelona a lo largo de cada una de sus temporadas, como es ganar títulos, cosa que con la dirigencia anterior no pasó. Ellos se dedicaron a, por ejemplo, comprar a Pjanic, comprar a Bradway, comprar a todos esos jugadores que después menosprecian la jerarquía individual del Barcelona y especialmente de Messi. Vamos a la conferencia, que me gusta, hacía mucho que no entraba. Lindo salón, Copa España, el loguito de eSport y atención. Tienen preparado algo especial para esta final, van a enfrentar al Villarreal, su clásico rival. ¿Desde cuándo es clásico? Mis jugadores están a la altura del desafío. Somos el Barcelona, quédense tranquilos, vamos a ganar, gustar y golear. ¿Cómo se prepararon para el próximo partido en el club de fútbol? Bueno, nada. En la semana hay algo que se llama entrenamientos. Movemos la pelotita de un lado para el otro, yo doy un par de indicaciones, preparamos la táctica y hoy salimos a jugar. El equipo tuvo actuaciones de primera en este equipo, ¿podemos seguir así? Debemos evitar cualquier distracción. La temporada está en la etapa donde los errores los podemos pagar muy caros. Simulación rápida. Quiero ser campeón. Quiero el segundo título detrás de la Supercopa Española. Barcelona, mereces ser el campeón. Y ganamos en el minuto 89 con el enganche. Porque la posición de enganche la inventó el Virgoncho. El Virgoncho agarró a Neymar y le dijo: vos, a partir de ahora, vas a ser el último 10. Y Neymar no para de hacer goles. Segundo título de la temporada. Supercopa. Liga de Copa de España. La Liga la tenemos bastante encaminada. Y nos queda la Champions. Equipo, no tenés que aflojar. A ustedes se los digo. Ustedes, amigos, ustedes no tienen que aflojar. Atlético de Madrid en semifinal. PSG o Dortmund del otro lado. ¿Estará Mbappé? Seguramente esté Mbappé del otro lado. Manchester City mostró interés. ¿Qué? Sí, amigo. 40 palos por Pjanic. Olvídate. 40 palos por Pjanic. 40 me pone. Vamos a hacer lo siguiente. Delegar entre 61... ¿sí? Y acá le vamos a poner 46. Menos de 46 no lo quiero largar. Vamos a tratar de sacarle el juguito a Pjanic, jugador que yo no compré, pero sí quiero vender. El entrenamiento viene de 10, los pibes como siempre, pim pum pam, rapapum, barrapapá. La media sigue subiendo y el equipo va tomando moral. Hay que ganar a Valencia, ¿eh? Hay que ganar al Valencia. Le ganamos al Valencia a la 1. Le ganamos al Valencia a las 2. Apalala. Chicos. 5 puntos. 5. Si gano me voy a 8. ¿Sí? O sea que el Real Madrid no para de descontar. Volvimos a perder. Y miren quién se viene. Miren quién se viene. Nada más y nada menos que el Real Madrid. Abre esta temporada como... Amigos, no, esto no me está gustando. Real Madrid y Atlético de Madrid. ¿Sí? De visitante. Somos locales acá. Este partido vamos a salir a cancha. Uno de los partidos más importantes de la temporada está por jugar si somos locales. Recibimos al Real Madrid. Hay que ganar. Ahí viene el Real Madrid. Viene Varane. Viene Casemiro. Viene Toni Alberto Kroos. Hay que ganar. Vamos, 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 team. Vamos, team, hermano, ¿eh? Vamos. Vamos, team, por favor. Y va. Y se va. Te va, Frankie. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, enano! ¡Toda tuya, Frankie! ¡Toda tuya, Frankie! ¡Toda tuya! Contra letal, pero el equipo muy solidario. Muy solidario con ese frenada, ese pase y ese bombazo al primer palo. ¿Barcelona encamina la liga? Yo creo que sí. ¡Vamos, enano! ¡Vamos! ¿Cómo está presionando el Barcelona? Es increíble. El pistolero se... Pistolero no perdona, ¿eh? Los 46, pistola, vamos pistola, vamos pistola, para eso te trajimos, hermano, para eso te trajimos. Amigos, hay contra acá, amigos, tomate un tecito, Ney, tomate un tecito. Ah, no, baila como robotito, me vuelvo blanco,
¡Me vuelvo loco! ¡Saco un culito y bailo como robot! Amigos, amigos, amigos. Muy bien, pim pum pam, rapapumba. Ey, para todos los que me van a decir algo, dificultad. No la más difícil, una menos. Amigos, el equipo está funcionando y si esta liga me la voy a llevar. Se vienen cambios para renovar un poquitito la energía del equipo y empezar a cuidar jugadores. Por ejemplo, olvídate, Pedri tiene que entrar. Pedri y Riqui Puig adentro. Y el otro que va a entrar es el que siempre, siempre, siempre cumple, que es Fati. Fati va a ir a banda, ¿sí? Y Messi va a ir de 9. El equipo tiene ganas de un cuarto. Presión, presión. ¡Presión! Decime que sí. No, amigos, amigos, amigos. ¡Desbastamos! ¡Desbastamos moralmente al Real Madrid! ¡Lo desbastamos! ¡Lo desbastamos moralmente! ¡Le metimos presión! ¡Choreamos acá! ¡Mirá acá! ¡Choreamos y definir pie abierto como hay que fallar en esos casos! ¡Pelota al lado del palo! 4-0 Real Madrid. Ha sido un gusto enorme. ¡Termínelo, juez! ¡Lo termina el equipo! ¡Gana con autoridad! Con esa autoridad que necesitamos seguir. Porque falta poco para encaminar la liga. Porque falta la semifinal. Y si Dios quiere, la final de esta Europa League, Champions League, mejor dicho, a la cual aspiramos. El equipo fue un aplanador, amigos. Miren, muy parejo, pero cuando llegamos, los tiros a puerta, 4 tiros, 4 goles. El equipo ganó, gustó y goleó. A nada de ser campeones. Yo creo que si gano 2 más, somos campeones. Ganando en esta fecha, si ganamos estas 2, somos campeones. Hay que apuntar todos los cañones ahí. El equipo, ¿sí? El equipo para enfrentar nada más y nada menos que al Atlético de Madrid de visitante, yo creo que va a ser este. Sí, va a ser este. Des sigue lesionado, lamentablemente. Firpo lo tenemos ahí, va a ser este. Este es el 11 titular con el cual vamos a salir a jugar Atlético de Madrid. Obviamente Suárez va a estar ahí para jugar. Simulación de partido, salimos a jugar nada más y nada menos que en el Wanda Metropolitano. Si el equipo lo necesita, saldré a jugar de local. Yo imagino, confío que hoy ganamos, gustamos y encaminamos la gran final que deseamos. Por favor, equipo, por favor, equipo. Diego Costa, Joao Félix, equipazo el del Atlético de Madrid. Equipazo de verdad. Pero nosotros tenemos con qué. Tim, te pido por favor. No me está gustando nada esto, No me está gustando nada que nos están peloteando ahí, hermano. No me está gustando nada esto. No me está gustando nada. ¡Vamos! ¡Bien, Antoine! ¡Lo gritó! ¡Lo gritó contra su ex club! Se armó quilombo en la semana en los diarios. ¡Vamos, equipo! ¡Bien! Importante clavar de visitante. ¡Gol! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, enano! No nos da tiempo para que entre Fati. No me digas que nos clavan el 2-2. ¡Ojo acá! No me gusta nada, hermano. No me la contés. ¡No me la contés! En el minuto 89. ¡No me la contés! ¡Cómo nos duele ese gol, hermano! ¡Cómo nos duele ese gol! Vamos a tener que salir a cancha nosotros de local para ir en busca de esa final. ¿Jalan en la final o Mbappé? ¿Lo podrá dar vuelta el PSG? No lo sabemos. Amigos, a encarar esta última parte que nos queda, sí, tenemos que jugar partido frente al Elche, vuelta, y tenemos que liquidar la liga. Concentración y cabeza, que los títulos son nuestros. Amigos, se viene un partido más que especial porque, atención, si nosotros partamos de la base que tenemos un partido menos, pero si nosotros ganamos y el Real Madrid no gana, somos campeones, ¿sí? Ya estamos entrando en una etapa completamente decisiva. Partido frente al Elche, simulación rápida. Quiero ganar. 4-1. Si el Real Madrid no ganó, somos campeones. El equipo gana, gusta, golea. Real Madrid a la vez 0-0. Somos campeones, amigos. ¿Por qué? Porque al Real Madrid le quedan jugar 3 partidos. Como mucho, suma 9 puntos. Y yo ya estoy a 10. Vamos a salir a cancha, sí, vamos a salir a cancha, vamos a todo esto, piqui, partido de semifinal, lo quiero ganar, gustar y golear, quiero que la final esté Messi presente. Como les dije, amigos, en este partido yo estoy jugando en legendario, lo voy a pasar a Ultimate,
este partido se va a jugar en Ultimate, la final se va a jugar en Ultimate y vamos a salir a cancha. Los uniformes están bien, hay que salir a cancha, ganar, gustar y golear para llevarnos la victoria. Jugar partido, salimos a cancha, te pido por favor, enano gula gula. ¡Vamos team! ¡Vamos team! Hay que ganar este partido, porque un 1-1 nos hace pasar. Pero si perdemos, quedamos afuera. ¡Vamos! ¿Sabés que sí? Ahí va. No, esto no lo podemos errar. Esta no la podemos errar. ¡No la podemos errar! ¡No la podemos errar! ¡No la podemos errar, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Bien, Barcelona! Hay que seguir así, Ahí va. ¿Sabés que sí? Chicos, no, Pistola, estás loco. Pistola, estás crazy. Escuchen una cosa. Es fundamental que en su juego, tanto contra la máquina como en Food Champion, utilicen dos recursos. Uno, el centro este. Centro apretando R1. Y el otro, el doble R1 para romper las defensas y tirar la pelota larga. ¿Lo vieron? Oh, mirá cómo se terminó. Amigos. El Atlético de Madrid está dejando unos huecos por ir a buscar el resultado. Nos tomamos un tecito con Ney. Amigos, tengo malas noticias. Pegamos primero, el equipo mete presión. No importa la dificultad, le estamos rompiendo. Hermoso juego en la máxima dificultad. Ganando con autoridad. Merecemos ser campeones. Amigos, termina el primer tiempo, ¿sí? Con un 3-0 que justifica más que un pase a la final. Vamos a ir a saltar a resultado, ¿sí? Saltar a resultado, te pido por favor. Terminó 3-0 el partido con un global de 5-2. El equipo en esta serie ganó, gustó y goleó en la dificultad más difícil de todas. Nuestro rival será el Dortmund. Y esa final la quiero ganar. Atención, campeones de liga. Final de Champions. Queda poquito para que Messi sea nuevamente feliz. Simulación rápida, te pido por favor. El equipo merece. El equipo 2-1, pistolero a los 81. Otro partido más acá. Plantilla. Juegan los pibes. ¿Qué juegan los pibes, hermano? Simulación rápida. Vamos los pibes. Simulemos hasta acá. Vamos a simular los dos partidos de liga que nos restan. Amigos, nos queda lo más importante de la temporada. Era el objetivo llegar ahí. Esa final neutral hay que llegar, ganar y gustar. Hemos ganado frente a Osasuna, ¿sí? Y hemos ganado frente a Sevilla. No vamos por buen camino, Betis. Pero, ¿cómo que no vamos? Jugador recuperado, Dest, para la final. ¿Cómo que no vamos por buen camino? Ganamos super... ¿Se dan cuenta que la dirección, la directiva del Barcelona le falla hasta dentro del juego? Gané Supercopa, gané Copa del Rey, gané la Liga y estoy en la final de la Champions League. Nefastos, nefastín, nefastardos. Final neutral. Y tengo la mejor idea posible de esto. La podría jugar en la dificultad más difícil. La podría jugar también en una dificultad un poco menos difícil. Pero voy a dejar todo librado al azar. Voy a dejar de que el juego determine si merezco o no merezco ser campeón. Si el juego cree que Messi y el Virgoncho merece ser campeón, lo veremos a continuación. Enfrente, nada más que Haaland, Brandt, Hazard, Kahn, Witzel, Sancho, Meunier, Blind, Hummels, Schulz y Burki. Nuestro equipo lo conocen. Toda flecha para arriba por una temporada perfecta. Simulamos partido y que sea lo que Dios quiera. El gran esfuerzo de toda una temporada. Aquí lo tenemos para poder salir a cancha. Somos los azules. Vamos, Barcelona, por favor, Vamos, equipo. Atención. No me gusta. No me está... Penal. Gol de Haaland. Te pido por favor, Ney. ¡Te pido por favor, Ney! ¡Que enganche! ¡Ese puesto te lo di yo, Ney! ¡Ese puesto te lo di yo! ¡Va!
¡Vamos, viejo! Primer tiempo. Primer tiempo, muchachos, por favor. La están rompiendo. Merecen ser campeón. De acá para allá, de allá para acá. Nadie mejor que ustedes en todo este torneo. Nadie mejor. Enano, rompete el ojete. Es tu última Champions. Lo podés. Tenés una posibilidad de poder romperla. Le pido, por favor, juegue con el corazón. Se lo pide el Virgocho. Vamos, tipo. Vamos, vamos. ¡Frankie! ¡Gol! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pará, pará, pará! Entra Fati. Entra Fati porque siempre lo dimos vuelta, hermano. Lo dimos vuelta puro fútbol. ¡Vamos, vamos, vamos! A los 80 entro, hermano. A los 80 entro. Yo dije que a los 80 entro. Y a los 80 voy a entrar. La que lo parió, mirá en el momento que entro. Te pido por favor, vamos equipo, vamos. Go, go, go. Vaya arriba. Fati, mi nene. Mi nene el que le dije que caliente. Mi nene el que le dije que caliente. No festejemos, calma cabeza. ¡Cabeza, a ti! ¡No festejemos así, pero falta! ¡Son boludos! ¡Son boludos, viejo! ¡Quedan 2 minutos! ¡Quedan 2 minutos! ¡Por favor! ¡Termínela, por favor, ¡Termínela, por favor! ¡Termínelo, juez, sinvergüenza! ¡Termínelo, juez! ¡Termínelo, juez, campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡El enano es feliz! ¡Messi es feliz! ¿Qué hace el inglés con esa cinta de capitán? ¿Qué hace el inglés? ¡Pero que alguien que me explique! ¡Me olvidé de darle la cinta al enano! ¡Soy un boludo! ¡Amigo! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Messi no va a levantar la copa! Amigos, like. Amigos, suscripción. Amigos, compartir con amigos y amigos. Recuerden la promo de las sillas y recuerden que en la primera línea de la descripción tienen mi Twitch o como un comentario fijado, los invito a todos a que vengan a mi Twitch donde todas las noches nos cagamos de risa. Messi volvió a ser feliz y yo también. Espero que ustedes lo mismo. Chau, chau.